Sí, se ha sacado. A retomar entonces la parte de farmacoterapia cardiovascular, el módulo 4, y hoy vamos a ver un capítulo que es muy importante, que es el de los antitrombóticos. No quiere correr. Oye, Ricardo. Hombre, sí, pará. No quiere correr. No corre. Bueno, ya. Bueno, muy bien. Corre. No corre, chico. ¿Por qué? No, eso por ahí, sí. No quiere correrse ahora. Ahora, a ver si corre, ¿no? Ahí va, está. Bueno, muy bien. Superado ese pequeño inconveniente. Sí. Vamos a empezar entonces con el tema de los antitrombóticos. Acuérdense que la hemostasis son unos mecanismos que tienen que tener la sangre circulando, ¿verdad? O sea, dentro de su componente vascular, o sea, dentro del endotelio. O sea, que tiene que estar en forma líquida. Y en la hemostasis tenemos entonces tres fases. La primera, la interacción de la plaqueta con la pared vascular. La segunda, que es la fase plasmática, la coagulación. Y la tercera, que es la fibrinolisis, es cuando volvemos, digamos, a disolver el coágulo para que se mantenga el vaso permeable. Acá me quedo torcido, pero es muy importante. Entonces, en hemostasis tenemos activadores e inhibidores que están en un equilibrio que nos permite que la sangre circule sin problemas dentro del árbol vascular. Cuando hay algún problema, vamos a ver qué es lo que pasa. Y acá tenemos un componente vascular. Acuérdense que lo primero, cuando hay una lesión en la vasoconstricción, el componente perivascular, que son los tejidos de alrededor. Después entran en juego las plaquetas, que hacen la hemostasis primaria, y después se consolida con entra en juego la coagulación. Y cuando, el coágulo cumple su función, se tiene que limitar además al vaso lesionado, el sistema fibrinolítico lo disuelve. Bueno, entonces, estos fármacos actúan en alguna de las tres fases. Cuando tenemos un déficit hemostático, ahí lo que vamos a tener es hemorragia. Si hay un exceso de hemostático intravascular, aparece el síndrome trombótico.
La trombosis tiene uno de los siguientes mecanismos, o hay en juego tres mecanismos: la alteración de la pared vascular, la étasis sanguínea y la discrasia de los factores de coagulación. Que esto ya lo había descrito Virchow hace 150 años. Trombosis es la obstrucción al flujo local provocada por un coágulo que puede ser tanto a nivel arterial como venoso, pero interrumpe el flujo sanguíneo. La embolia es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera, corre dentro del vaso, va por el torrente circulatorio y obstruye el árbol vascular. Pues a nivel venoso o a nivel arterial. Y acuérdense que puede ser sólida, líquida o gaseosa. O sea, lo que estamos viendo por la trombosis va a ser sólida. Pero acuérdense que las embolias pueden ser los coágulos, la trombosis, que es lo más común cuando se desprende la cura del coágulo. Puede ser líquido, ejemplo, líquido amniótico. Puede ser galas, embolias gaseosas, e incluso puede ser bacteriana, embolias sépticas, y puede ser también la embolia tumoral, ¿verdad? Pero la que nos interesa ahora y la más común es la embolia causada por la trombosis. Y acuérdense que la trombosis es la base de las enfermedades frecuentes y graves, ¿verdad? Y ahí tenemos, por un lado, los procesos isquémicos, coronarios, cardiovasculares, cerebrovasculares, y a nivel venoso, la trombosis venosa, la embolia pulmonar, y también acuérdense que hay patologías de riesgo embólico, la más típica, la más común, y cada vez hay más, la fibrilación auricular, y también las válvulas protésicas. Entonces, estos fármacos van a tener importancia y grande a nivel de la práctica clínica diaria, ¿verdad? Los antitrombóticos. La tríada de Virchow que decíamos, Virchow hace 50 años, describió los tres factores que intervienen en la formación del trombo. Virchow era un patólogo alemán. La lesión endotelial, la lentitud del flujo sanguíneo o estasis sanguínea y los estados de hipercoagulabilidad. Son los tres componentes de la trombosis. Entonces, empecemos con Virchow. La alteración de la pared vascular, la placa de ateroma, la lesión endotelial, o si no, ¿verdad? Cuando hay una hemostasis inicial, vasocotrición y las plaquetas. Este sistema es el más importante a nivel del árbol arterial. No da un tipo de trombo, que es el trombo blanco, que es rico en plaquetas y fibrina. Como este es un sistema de alto flujo, esto nos va a llevar como consecuencia la isquemia del territorio irrigado. O sea, donde se produjo el trombo y una isquemia del territorio irrigado. Es la base de los síndromes coronarios agudos, el infarto miocardio, las enfermedades cerebrovasculares, también los accidentes isquémicos transitorios, arteriopatía de mielos, etc. Y acuérdense en que a nivel de este sistema, cuando se desprenden, está la embolia fibrinoplaquetaria, que es la que se ve más a nivel de los AIT, ¿verdad? Pero a nivel de cualquier trombosis arterial puede haber una embolia fibrinoplaquetaria distal. Después tenemos la éstasis y la discrasia sanguínea. La éstasis tenemos la alteración reológica, alteración del factor de coagulación y también puede ser fibrinólisis. La éstasis inicial va a provocar una coagulación plasmática. Este sector más común donde hay éstasis por la lentitud del flujo es el sector venoso. Y acá tenemos el llamado trombo rojo, que es rico en eritrocitos y fibrina, y menos plaquetas. Y la otra característica del trombo rojo es que se fija menos a la pared vascular, con lo cual la posibilidad de embolia es mayor, ¿verdad? Y entonces, en este sistema de bajo flujo, ¿qué nos va a dar? Dificultad para el retorno venoso y nos va a dar embolia. Lo más común es la embolia a nivel pulmonar, ¿verdad? Así que según el sistema es el tipo de trombo que tenemos. Y vamos a ver qué va a ser la medicación más adecuada que vamos a usar. En la hipercoagulabilidad, acuérdense que tenemos muchas cosas. Las enfermedades malignas, el embarazo, acuérdense los estrógenos y los anticonceptivos, el trauma, la inmovilización, las cirugías ortopédicas, caída y rodilla, sepsis, etc.
y después la trombofilia, que tenés todas las alteraciones de la crisis. En la pared vascular, bueno, tenemos el trauma o cirugía, la irritación química, bueno, las cálculas mecánicas, catéteres, etc. Y la detección circulatoria, fibrilación auricular crónica, disfunción ventrículo izquierdo, inmovilidad, insuficiencia venosa, son todos los elementos que hay en juego. La trombosis entonces nos da un coágulo que obstruye la luz vascular. Tenemos, como dijimos, a nivel venoso, a nivel arterial. Y es la causa más común de morir y mortalidad en el mundo occidental. Es una patología frecuente y con alta morir y mortalidad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a abordar desde el punto de vista terapéutico esta patología? Y en eso nos vamos a manejar, con la fisiopatología y la evolución posterior. Primero que nada, control de factores de riesgo. A nivel arterial, acuérdense, hipertensión, diabetes, precolesterolemia, tabaquismo, etc. Y a nivel venoso, la inmovilización y los anticonceptivos orales, y por supuesto toda insuficiencia venosa con varices, etc. Ahora se puso muy de moda la trombosis en los aviones. O sea, los viajes largos por inmovilidad de los pacientes sentados hacen muchas veces trombosis venosa y tromboembolismo. Tanto es así que los viajes prolongados se plantea hacer una profilaxis con anticoagulantes. Y la otra cosa que tenemos que hacer es detectar las patologías protrombóticas. La más típica es el famoso factor 5 de la IDE. Pero hay más, toda la patología protrombótica. ¿Qué hacemos cuando el trombo ya está constituido? Entonces acá tenemos varias cosas. Desde el punto de vista quirúrgico, podemos hacer la embolectomía y la endarterectomía. La angioplastia, ¿verdad? Con balón, con stent, y actualmente se usan con stent liberadores de fármacos. Y después, los fármacos vamos a ver que son los trombolíticos. Así que entonces, frente al trombo constituido, tenemos tres posibilidades: quirúrgica, angioplastia y trombolíticos. La profilaxis de trombosis venosa, bueno, el arterial, o sea, ahora no está constituido, vamos a hacer la profilaxis de una trombosis. Entonces, a nivel arterial, vamos a inhibir la función plaquetaria. Entonces, las drogas indicadas son los antiagregantes plaquetarios. Y en la trombosis venosa, inhibimos la fase plasmática de coagulación, las drogas son los anticoagulantes. Así que en el área arterial, antiagregantes plaquetarios, y a nivel venoso, anticoagulantes en general. Trombolíticos. Bueno, acá tenemos fundamentalmente la más famosa, la estreptoquinasa, ¿verdad? Pero tenemos tres grupos. Los inespecíficos o fibrinolíticos, uno de especificidad intermedia, y los específicos o trombolíticos. Así que el primer grupo es estreptoquinasa y uroquinasa. La estreptoquinasa sale de los cultivos de estreptococo y la uroquinasa de la orina. Después hay un complejo que hicieron estreptoquinasa plasminógeno para mejorar la estreptoquinasa. Y después los específicos trombolíticos, el más conocido, más importante, el atribuidor tisular de plasminógeno recombinante que se produce en el tiempo. Tenemos la proquinasa y la tenecteplasa, que es una variante. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, antiagregantes plaquetarios y la capacidad de interferir en las distintas fases que vamos a ver de la activación de las plaquetas. Modulan o bloquean estos mecanismos. Tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa, el acetilsalicílico clásico, importante, muy usado y muy efectivo. Triflusal, que es una variante inhibidora de la ciclooxigenasa. En la fosfodiesterasa, los inhibidores, tenemos el clásico, el dipiridamol. El dipiridamol en general no se usa solo, se usa asociado en general con aspirina. Después tenemos antagonistas ADP, el tilcopidina, clopidogrel, lasugrel, ticagrelor. Y después lo que actúa en el complejo proteico
2B3A, que es la última etapa de todo el proceso. ¿Te acuerdas que estaba la adhesión, la liberación de los mediadores de la plaqueta y después la agregación? Y te actúan en la última etapa. Tenemos el APSIMAX, es un anticuerpo monoclonal, el tirofiban y la eptifibatida. Y después hay otros agregantes, el destrano de bajo peso molecular, que en una época lo usábamos con antiadhesivo plaquetario, la pentoxifilina y el cilostazol. Acuérdense que el cilostazol es, además, vasodilatador, inhibe la fosfodiesterasa y se usa en general en la arteriopatía de miembros inferiores. Bueno, ¿cuándo están indicados estos fármacos? Bueno, como dijimos, en la trombosis de tipo arterial. Infarto de miocardio, en etapa aguda y posinfarto, angina de pecho crónica estable e inestable. Después de la cirugía de revascularización coronaria y las angioplastias, y los accidentes isquémicos transitorios y los accidentes vasculares encefálicos isquémicos, la arteriopatía periférica y, acuérdense, la fibrilación auricular es indicación de anticoagulantes. Pero si hay contraindicaciones importantes y no es de tanto riesgo, se pueden usar anticoagulantes plaquetarios. Pero en principio acuérdense que la fibrilación auricular es igual a anticoagulantes. Contraindicaciones. Bueno, hipersensibilidad a las drogas, sangrado activo, trastorno de crisis, trombocitopenia y en el caso del ácido acetilsalicílico, acuérdense en toda la parte de ulco gástrico, reflujo gastroesofágico y toda la patología gastroduodenal. Eso sería típico del acetilsalicílico. Fibrinolíticos. La fibrinólisis es la solubilización de la fibrina insoluble y esto está a cargo de una enzima inespecífica que es la plasmina. Acuérdense que habíamos dicho factores inhibidores y factores favorecedores. Circula en forma inactiva, el predecesor es el plasminógeno, y el plasminógeno degrada fibrina, fibrinógeno, la plasmina. Así que entonces, la fibrinólisis es la solubilización de la fibrina. Ahí actúa una enzima normal, que es del equilibrio, digamos, para mantener la hemostasis, que circula en forma inactiva, plasminógeno. Cuando se activa y se degrada la plasmina procesa la fibrina, el fibrinógeno, la fibrinolactina, los factores 5, 7 y 8 de la coagulación. ¿Ah? Lo degrada la plasmina. Son proteasas, activan directa o indirectamente el plasminógeno, lo llevan a plasmina, y esta a su vez degrada el fibrinógeno, la fibrina o fibrinógeno y disuelve el coágulo. O sea, actúa contra la fibrina y el fibrinógeno, o los dos. Tenemos activadores no específicos, que fue lo que dijimos hoy, de cetokinasa y cloroquinasa, que actúan tanto sobre el plasminógeno circulante como en el que está unido a la fibrina. O sea que este tiene más riesgo de sangrado. Y después tenemos los fibrinos específicos que hacen la lisis y la fibrina en la superficie del trombo y prácticamente no actuaría sobre el plasminógeno y el fibrinógeno circular. Bueno, todos ellos, el principal efecto secundario que tiene es la hemorragia, y esto puede pasar con el uso de cualquiera de los fibrinolíticos. Cualquiera de ellos tiene como complicación hemorragia. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo el infarto miocárdico, en todos estos cuadros, que uno con el fibrinolítico, digamos, permeabiliza el vaso, pero después tenemos que evitar que se retrombose. El infarto agudo de miocardio, lo primero que hay que hacer es darle acetilsalicílico.
frente al diagnóstico del IAM. Vayan a usar cualquiera de los métodos de reperfusión. Acuérdense que la reperfusión puede ser por angioplastia, puede ser por los trombolíticos. En el caso de los fármacos filinoespecíficos, hay que usar heparina no fraccionada para evitar la restenosis. Después, la terapéutica antitrombótica para evitar la restenosis va a depender del cuadro clínico de cada paciente. Pero acuérdense que en el IAM siempre damos aspirina. Muchas veces después de usar la cetoquinasa o la uroquinasa seguimos con antiagregantes plaquetarios, después de aspirina y clopidogrel. Y en el caso de los fibrinoespecíficos, debemos continuar con heparina intravenosa. Contraindicaciones de estos fibrinolíticos. Neurocirugía en los dos últimos meses, aneurismas intracranianos, accidente vascular y encefálico en los últimos tres meses, hemorragia interna reciente o activa e hipertensión arterial severa no controlada. Indicaciones relativas. Cirugía o biopsia en las dos semanas previas. Traumatismos graves recientes. Punción reciente de vasos mayores no compresibles. ¿Se acuerdan que ahora usamos mucha punción para conseguir vías centrales? Bueno, en caso de que vaya a haber una punción de vaso mayor no compresible, no podemos usar los fibrinolíticos. Por eso en general nos manejamos con avocad gruesos 14 para tener buenas vías, y en caso de precisar vía central nos manejamos una descubierta venosa. Pero si vamos a hacer una punción de un vaso mayor, no podemos usar fibrinolíticos, o sea que tenemos que manejarnos una vía periférica o mediante descubierta. Otra contraindicación es la endocarditis infecciosa, el embarazo, parto reciente y todos los trastornos de hemostasis que puedan existir. Indicaciones: infarto agudo miocárdico con cifra de nivel de ST, tromboembolismo pulmonar masivo, antiusión arteriovenoso trombosado, en las trombosis valvulares y en casos seleccionados de accidente vascular encefálico isquémico, se está trabajando ahora en las primeras tres horas con el RTPA. Que es un fibrino específico. ¿Está? Esas serían las indicaciones de los fibrinolíticos. Y una cosa importante, los criterios de reperfusión. O sea, cuando tenemos un infarto agudo miocárdico supranivel ST, ¿cuáles son los criterios de que tuvimos éxito? O sea, que hay una reperfusión. Estos se consideran positivos si las dos horas del comienzo de la infusión aparece alguna de las siguientes varios de estos ítems. Desaparición del dolor anginoso o disminución marcada del mismo. Disminución marcada del supradesnivel de ST, que puede no renivelar el todo, pero disminución marcada mayor al 50% de la altura de la sobreelevación del ST. Y la onda que la Q en general persiste. Así que si tenemos un infradesnivel, una disminución de la sobrevivación del ST, aunque haya onda Q persistente, es elemento de reperfusión. Y después otra cosa muy importante, elevación precoz ante las 6 horas de las enzimas cardíacas. O sea, al reperfundir el vaso aparece las enzimas, no se fijó nada. Los miocitos. Así que entonces, criterio de reperfusión. En las 2 horas siguientes de la infusión, desapareció la disminución marcada del dolor, disminución marcada del supranivel de ST, la onda Q puede persistir, y elevación precoz ante las 6 horas de las enzimas cardíacas. Y la otra cosa importante que van a aparecer son las arritmias de reperfusión. La más típica es el ritmo idioventricular acelerado o taquicardia idioventricular lenta. Así que entonces los criterios: cese del dolor o disminución del dolor, disminución del supranivel de ST, aumento de las enzimas por reperfusión y aparición de arritmia de reperfusión.
La más típica es el ritmo idioventricular acelerado o taquicardia ventricular lenta. Taquicardia ventricular. También puede aparecer cualquier arritmia de tipo ventricular, como transitoría, y la transitoría ventricular frecuente, la fibrilación ventricular no es frecuente. Y después lo otro que podemos ver, sobre todo en los infartos inferiores, es bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, bloqueo AV de primer grado o segundo grado tipo BOVI 2. Y esto sería sobre todo por incremento del tono vagal y los infartos cardíacos inferiores. Bueno, ahora vamos a ir al otro gran capítulo, o sea, usamos los trombolíticos para desobstruir el vaso. Y ahora tenemos que mantenerlo permeable y, o si no, evitar que recidive el trombo, ¿verdad? Los anticoagulantes son compuestos que pueden inhibir la fase plasmática de la coagulación. Y entonces tenemos varios tipos. Los agentes anticoagulantes indirectos que bloquean un cofactor, ¿verdad? El más típico es el estímulo de antiplasmina 3 por las heparinas. Así que tenemos indirectos y directos. Los indirectos, a su vez, tenemos vía parenteral, la heparina clásica no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular y un pentasacárido actúa directamente el factor 10, es el fondo heparino. Y por la vía oral tenemos los inhibidores del factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban y entoxaban. Después tenemos agentes antitrombóticos directos, que esto lo que hacen es bloquear la trombina, son antitrombinas, ¿tá? Salieron del famoso veneno de las sanguijuelas, de la irudina. Tenemos los inyectables, el iruló, el melagatrán, la pidurina y la vibadalutina. Estos serían agentes antitrombóticos directos, o sea, actúan directamente sobre la trombina. Y los agentes por vía oral, tenemos las antivitaminas K, acuérdense que en este caso actúan bloqueando la utilización de la vitamina K para la producción de los trombos o de la coagulación, y las antitrombóticas acción directa, que tenemos el dabigatran, que es una antitrombina, y el simelagatran, que son una antitrombina, son de acción directa. Y después tenemos los inhibidores del factor 10A, rivaroxaban, apixaban y entoxaban. Vamos a ver cómo nos manejamos con toda esta patota. Bueno, acá vemos entonces dónde actúan los anticoagulantes. Los dicumarínicos son los antivitamina K, van a actuar sobre la producción de vitamina K, son factores K dependientes. Acuérdense que los factores K dependientes son varios, ¿verdad? El 5, el 8, y a su vez también pueden disminuir el complejo de tromboplastina. O sea, entonces, 7 activado, 9 activado, el 10. Después, sobre el 10 activado, el 10 es el pivot, acuérdense que tenía la rama extrínseca de la coagulación y la intrínseca que convergían todos a nivel de 10, factor 10. Por inhibición directa del factor 10 tenemos rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Inhibición vía antitrombina 3, heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular. Acuérdense que la heparina no fraccionada actúa sobre el factor 10A y sobre la trombina, los activados. Lo de bajo peso actúa mucho más sobre el 10A que sobre la trombina, y el inhibidor indirecto de la trombina es el fondoparinux, el factor 10A, actúa solamente sobre el factor 10A.
y después inhibición directa de la trombina, lo que vimos, ¿verdad? Irudina, Dabigatran, etc. Así que entonces, mecanismo. Licomarínicos que bloquean la producción de varios factores de coagulación, ¿verdad? E incluso también te podemos saber que bloquean algunos factores inhibidores, como el factor C. Inhibición directa del factor 10A. Inhibición indirecta del 10A puro. Inhibición de la antitrombina 3. Las heparinas, que actúan sobre el 10 y el 2A, división directa de la trombina, dabigatran y irudina, y etc. Bueno, ¿de qué depende la eficacia y la seguridad del tratamiento? O sea, nosotros tenemos que tener tratamiento que sea eficaz, pero además tiene que tener una seguridad importante, ¿no? Tenemos que conseguir un nivel de anticoagulación adecuado, mantener un rango terapéutico, digamos, el máximo tiempo posible o siempre que se pueda. Bueno, tener buena habilidad para ajuste de dosis y tener medios y organización necesarios para el seguimiento y control de estos pacientes. Yo diría otra cosa más, hay que enseñarle a los pacientes y los familiares la importancia de la medicación que están tomando y darle los alertas cuando deben consultar, cuando tengan duda, cuando están tomando anticoagulantes. Indicaciones. Profilaxis de la trombosis venosa, ¿verdad? Trombosis venosa profunda. Por supuesto, la complicación del tromboembolismo pulmonar. Profilaxis en la fibrilación auricular. Acuérdense que la fibrilación auricular es la única arritmia que emboliza. Acuérdense que la fibrilación auricular es una afección prácticamente geriátrica, que a medida que van avanzando las décadas tenemos más pacientes con fibrilación auricular, y es una de las causas de que ha aumentado de manera importante en los últimos 10 años el uso anticoagulante, sobre todo la fibrilación auricular. La profilaxis en las válvulas protésicas, por supuesto en la circulación intracorpórea, las trombosis venosas profundas, el tromboembolismo pulmonar, tratamiento, y acuérdense también los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento CT, ángulo inestable y no Q, y también acuérdense cuando dijimos, cuando usamos los trombolíticos específicos, debemos seguirlo de tratamiento con heparina. Otro cuadro importante y grave, la coagulación intravascular diseminada, en la cual, además de tratar la causa del cuadro, hay indicación del uso de heparina. En hemodiálisis en circulación extracorpórea también tenemos que anticoagular para poder hacer los procedimientos. Bueno, los orales. O sea, acá lo que vamos a ver es la duración de la anticoagulación, ¿verdad? En general, cuando es prolongado, usamos anticoagulantes orales. Entonces, cuando es de corto plazo, hasta 3 meses, caso de la profilaxis de trombosis venosa profunda, los pacientes de alto riesgo quirúrgico, infarto miocardio y trombosis venosa profunda pequeña, limitada. O sea, ahí usaríamos anticoagulantes por un corto periodo, que seríamos 3 meses. Después, por tiempo intermedio, hasta 12 meses, trombosis profunda extensa, tromboembolismo pulmonar, infarto miocardio y bypass aorto coronario cuando hay indicación. Y a largo plazo, o sea, anticoagulación de por vida, el más típico es el reemplazo valvular con válvula mecánica, pero también tromboembolismos recurrentes con complicaciones embólicas, fibrilación auricular y la deficiencia congénica de la antitrombina 3 con trombosis recurrente. Así que esto sería cuando tenemos que hacer anticoagulación prolongada, los plazos, y ahí usamos los preparados por vía oral. ¿Cuándo están contraindicados los anticoagulantes? Bueno, si hay una hemorragia en curso, cuando hay discrasias sanguíneas, accidente vascular encefálico,
¿verdad? Vimos que en las primeras 3 horas ahora se están intentando repermeabilizar con con trombolíticos en el RTPA. Y en ese caso, bueno, si hay reperfusión, habría que usar heparina. Cirrosis hepática y en el caso de la heparina, trombocitopenia causada por el uso de heparina. Después vamos a ver esta entidad que es importante porque apareció ahora con las vacunas de vector viral para el COVID-19, AstraZeneca y Johnson y Johnson, apareció una complicación muy similar a la trombocitopenia causada por heparina y que después lo vamos a ver. Contraindicaciones específicas, en el caso de la centiavitamina K, tenemos el embarazo, porque puede provocar malformaciones teratogénicas y la incapacidad de poder efectuar los controles para clínicos. En el caso de las antivitaminas K, si no tenemos para clínica, no la podemos usar. Heparinas. Actúan fundamentalmente sobre la antitrombina 3 y neutraliza la trombosis, perdón, la trombina y el factor desactivado. Tiene un antídoto que es el sulfato de protamina. Las heparinas bajo peso molecular actúan mucho más sobre el factor 10A y mucho menos sobre la trombina, ese factor 2A. Las de bajo peso tienen un perfil farmacocinético más fácil, tienen menor incidencia de trombocitopenia y se usan por vía subcutánea. Y el pentasacario, fondoparinux, que actúa solo sobre el factor 10 activado. Bueno, ¿qué sabemos de la heparina fraccionada? Bueno, es un mucopolysacárido sulfurado, tiene intensa carga negativa superficial, se extrae de los mastocitos del pulmón de bovino, el intestino de los cerdos, suino. Una unidad es igual a 0,01 miligramo de heparina sódica. Se puede usar por vía intravenosa o subcutánea. No se puede usar por vía porque no es efectiva. La vida media depende de la dosis que inyectemos, el preparado que usemos. 25% se elimina por orina y el resto es captada por el mastocito, la albúmina y el hígado. Bueno, heparina no fraccionada también actúa sobre la antitrombina 3, inhibe la activación de los factores, sobre todo el 10A y poco el 2A de la trombina, el 12A, el 10A, pero sobre todo el 10A y poco la trombina, inhibe la activación de la trombina por el factor 10A, también puede afectar algo a la agregación plaquetaria. En cambio, las de bajo peso tienen más afinidad por la antitrombina 3 y menos efecto a nivel plaquetario. Así que entonces, la no fraccionada actúa por intermedio de la antitrombina 3 y en el factor de la coagulación, el 12 activado, el 10 activado de la trombina y la activación de la protrombina por el factor 10A. Y también puede afectar la agregación plaquetaria. Y tiene más, la de bajo peso molecular tiene más afinidad por la antitrombina 3 y menos efecto plaquetario. En general se usa intravenoso por vía continua. Bueno. En general, acuérdense que se usa con una dosis carga de 5.000 unidades directa y después una infusión mantenida de 1.000 a 1.200 unidades hora. Se controla con el KPT-T. Debemos prolongarlo una vez y medio, 2 veces. El inicial, en general, de 46 a 70 segundos.
Y en general se usan, bueno, tratamientos de 7 a 10 días asociados. Si debemos continuar con anticoagulación oral, bueno, depende. Si vamos a usar warfarina, hay que asociarlo 4 o 5 días. Si usamos los otros, después vamos a ver cuánto hay que pararlo. Las indicaciones de la heparina intravenosa, acuérdense, la de los anticoagulantes, ¿verdad? Trombolina hemopulmonar, trombosis venosa profunda, los accidentes isquémicos transitorios, en general se usan antiagregantes plaquetarios para tratar de evitar el accidente vascular cardioembólico, la trombosis de la arteria renal o portal, tromboflebitis séptica y también frente a una embolia arterial sistémica. Complicación, sangrado, refractariedad al tratamiento por carencia de tritrombina 3 o estado de hipercoagulabilidad, trombocitopenia 6%, 5-6%, aparece en general a los 5 a 12 días, independiente de la vía, pero es menos con la de bajo peso molecular, y por eso es importante controlar la cantidad de plaquetas al segundo o tercer día. Bueno, y también esta trombocitopenia se puede acompañar de trombosis y es un mecanismo de tipo inmunológico y que ahora se vio también un mecanismo parecido con la vacuna de AstraZeneca y de Johnson y Johnson. Puede dar reacciones tipo anafiláctico y la osteoporosis se ve cuando se usa tiempo prolongado, 3 a 6 meses. Se neutraliza con protamina, que es una proteína de pescado bajo peso molecular, que tiene cargas positivas. La protamina es un anticoagulante suave, pero inhibe miligramo a miligramo la heparina unida a la antitrombina 3. El efecto es rápido y se debe administrar lentamente por el periodo de hipotensión y se controla con el KPTT. Bueno, y acá tenemos un esquema interesante, o sea, la heparina estándar, el tamaño. Después la heparina bajo peso molecular, que se achica mucho, el fondoparino, que también. O sea, fuimos achicando la molécula y dejando la parte en. Bueno, entonces, la de bajo peso molecular, cortar la molécula, generas el tercio del tamaño de la heparina no fraccionada. Conseguimos mejor acción antitrombótica, menos efectos secundarios, una respuesta más predecible, lo cual no necesita una monitorización. Tiene poco unión a las proteínas plasmáticas y tiene una mayor vida media. Todo esto nos permite manejarnos con usar los tratamientos ambulatorios. Así que heparina bajo peso, la molécula es un tercio del original. Dijimos que actúa más sobre el factor 10 y menos sobre la trombina. Tiene una respuesta más predecible, con lo cual no hace necesaria la monitorización. Y tiene una vida media más larga, en general se usa cada 12 horas en tratamiento y cada 24 horas en profilaxis. Y una de las cosas útiles es que nos permite realizar tratamientos ambulatorios, digamos, prácticos. Enoxaparina, bueno, dosis de 1 mg/kg cada 12 hasta 60-80, se usan por vía subcutánea. Tienen riesgo de sangrado, pero pueden sangrar, o sea, todos los anticoagulantes pueden sangrar.
no cambie los test de coagulación habitualmente que usamos, y de ser necesario podría controlarse por el nivel del factor 10 activo. En casos que sea necesario, obesos, insuficiencia renal o personas muy bajo peso, lo controlaríamos con factor 10 activo. Pero habitualmente no precisa monitorización. Indicaciones, bueno, profilaxis, tromboembolismo, trombocitopenia profunda, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, diálisis de circulación extracorpórea, inmovilización prolongada, cirugías ortopédicas o posoperatorias, cirugías prolongadas, y en tratamiento, trombosis venosa profunda, tromboembolismo, trombosis arteriales, y enfermedad tromboembólica cerebral no hemorrágica. O sea, sería lo que dijimos después del trombolítico para mantener permeable. Embarazo se puede usar, no pasa la barrera placentaria, entonces no tendríamos riesgo fetal en humanos. Y tampoco hay problema con la lactancia, las dosis habituales. Así que entonces se puede usar en embarazo porque no pasa la barrera placentaria. Contraindicada, bueno, trombocitopenia inducida por heparina o tesentrocoagulopatía. Debemos tener cuidado de la insuficiencia renal importante, y el antídoto también es sulfato protamina, pero es un antagonismo, no da un antagonismo 100% como el caso de la anorexia. Bueno, tenemos ahora los nuevos anticoagulantes orales. Son los inhibidores directos de la trombina, el dabigatran, los inhibidores directos del factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban y endoxaban. No tenían antídoto hasta hace 2 o 3 años. Tienen una vida relativamente corta, no es necesaria monitorización. Y en los ensayos, por aunque no son inferiores a las antivitaminas K, por lo cual se están recomendando para los pacientes con fibrilación auricular no valvular, y no se deben usar insuficiencia renal moderada a severa. Bueno, lo que vimos, rivaroxaban. Es un inhibidor directo del factor 10 activado en solución o asociado al COA. Y disponía 80%, pico plasmático en 2 a 3 horas, vida media 5 a 9, se aumenta la vida media de adultos mayores, metaboliza por oxidación microsomal hepática. El resto de la eliminación se hace por el riñón, prolonga el tiempo de protrombina y el PTT. Sus niveles se pueden estimar usando el test de inhibición del factor 10 activado y es activo por vía oral. Indicaciones, profilaxis y tratamiento de las trombosis, venosa profunda y tromboembolismo, y profilaxis y accidente tromboembólico de la fibrilación auricular no valvular. Fondoparinux, este era el pentasacárido, se acuerdan que fueron, digamos, recortando la heparina no fraccionada, primero lo llevaron un tercio con lo de bajo peso, y ahora este prácticamente el pentasacárido, que actúa directamente a nivel de factor 10 activado. Fue sentenciado en 1980 y en 2000 los estudios demuestran que es efectivo como droga antitrombótica. Pequeña molécula, ya que es el componente activo de la heparina bajo peso, y tiene ventajas sobre bajo peso y heparina, y fue aprobada recientemente por la FDA en 2008. Es una molécula sintética, beta-sacárido de la heparina, que se une a la antitrombina 3, actúa uniéndose a la antitrombina 3, que sufre cambios estructurales, y selectivamente
inhibe el factor 10A. Tiene una bioactividad de 100%, pico plasmático a las 2 horas, se usa por vía subcutánea y de media eliminación 17 horas, eliminación por vía renal. No hace necesario el monitoreo de socio anticoagulante porque su efecto es predecible. En caso de que hubiera dudas, hay que medir los niveles de factor 10 activado. Se usa una dosis de única diaria, tanto en tratamiento como en profilaje. Bueno, acá tenemos la dosis subcutánea en tratamiento 7,5 miligramos, profilaxis 2,5 una vez al día. ¿Cómo se elimina por vía renal? Hay que bajar las dosis en falla renal moderada y está contraindicada cuando hay un creatinina menor a 30 miligramos. El paciente bajo peso, obesos, requiere también un ajuste de dosis. Bueno, el evento adverso, el sangrado, la ventaja no tenemos antídoto, y ahí habría que hacer tratamiento de soporte con plasma fresco y factor 7 recombinante. La incidencia de sangrado es 1,3 a 1,1, similar a la heparina no fraccionada. La trombocitopenia fue referida muy raramente. La incidencia de trombocitopenia es mayor con la heparina bajo peso molecular que con el pentasacárido oligosacárido. Fue aprobada para profilaxis del TEP en pacientes quirúrgicos, no en pacientes médicos, no sé la FDA por qué decidió eso. El tratamiento del TEP en pacientes internados, trombosis de venosa profunda y también fuera de off-label, como se dice. Mejora la evolución de los infartos que no, sin elevación de ST que no requieren angioplastia. Bueno, la angioplastia está indicada queda muy reducida, ¿verdad? Antitrombóticos directos. Se fijan inactivando la trombina. Efecto antitrombótico anticoagulante potente. No dan trombocitopenia, o sea, serían los indicados cuando hay trombocitopenia por heparina. Acuérdense que la trombocitopenia por heparina, dijimos que es un cuadro importante, que la frecuencia es menor del 5%, que es un fenómeno de tipo inmunológico, y que puede dar también trombocitopenia con trombosis, y estudiado este mecanismo, las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson producen los cuadros de trombosis por un mecanismo similar al de trombocitopenia trombótica de la heparina. Dabigatran, inhibidor directo de la trombina, es una prodroga, acuérdense, tiene que ser activado. La droga activa es el dabigatran. Inhibe selectivamente y en forma reversible con alta afinidad a la trombina. La absorción depende del pH gástrico. Disminuye un 30% si hay inhibidor de la bomba de protones. Así que acá tiene una interacción interesante e importante. No podemos usar la vida trans si estamos usando inhibidor de la bomba de protones. O al revés. Disponibilidad baja, 6%. Vida media, 12 a 17 horas. Concentración máxima a los 30 minutos a 2 horas, se elimina fundamentalmente por vía renal, prolonga el PTT, es independiente de la dosis. Poco efecto sobre el tiempo de trombina. Bueno, el tiempo de coagulación parece reflejar la concentración plasmática. Bueno. Antivitaminas K. Estas drogas, acuérdense que tienen más de 50 años de uso, actúan solo en vivo,
tiene muchas interacciones medicamentosas, hay que monitorizarlos en forma estricta, mediante el tiempo protrombina, el INR, inhibe la síntesis de vitamina K dependiente, que son factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, y las proteínas procoagulante C y S. Acuérdense en que tienen una ventana terapéutica estrecha, el comienzo y la terminación de acciones lenta, 3 o 4 días, la farmacología difícil de predecir, así que es imprescindible el control periódico de los niveles de anticoagulación. E interacción con comidas y con drogas. Aumenta el efecto anticoagulante, la obstrucción biliar. Acuérdense que cuando hay un síndrome coledociano hay que dar la vitamina K, los síndromes de la absorción, la dibacteriosis intestinal. Acuérdense que la alteración de la flora intestinal o la microbiota, como se llama ahora, altera la flora productora de vitamina K y puede aumentar el efecto de estas drogas en la insuficiencia hepatocítica y por interacciones medicamentosas. Bien. Interacciones pueden ser por disminución de la absorción, por desplazamiento de la proteína plasmática, por inducción enzimática, por inhibición enzimática, por reducción de la disponibilidad de la vitamina K. Potencia la acción, metronidazol, acuérdense lo que dijimos frente al final, cotrimoxazol, y también toda la ampicilina sulbactam y todos los que tienen combate en la frente tiñal, ¿verdad? Tipo la amoxicilina, la clavulana, amiodarona, allopurinol y, los antiguos plaquetarios suman su efecto al efecto anticoagulante de la tiñalina. Disminuye la acción, dieta rica en verduras verdes. Dentro de ahí, acuérdense del té verde que está de moda y que inhibe de manera importante el efecto de las antivitaminas K. Eso tuvo una consulta hace unos años del hijo de una amiga que tenía que tomar antivitaminas K y que no funcionaba de ninguna manera. Y bueno, siempre hay que interrogarlo. Entonces, en su interrogatorio apareció que tomaba 3 té verdes por día. Suspendimos el té verde y funcionó la warfarina. Algunos hipnóticos, los fármacos inductores enzimáticos, difenidantoína, rifampicina, fenobarbital, R5-restiramina, que les secuestra la vitamina K, la pirolactona y los anticonceptivos. Bueno, cuando tenemos que pasar a antivitamina K, o sea, tenemos un paciente anticoagulado, tenemos un embolismo y tenemos que anticoagularlo de manera prolongada. De ahí entonces tenemos que hacer el puente de heparina. 3 o 4 días van a estar simultáneas la heparina y la antivitamina K. Y vamos a tener una anticoagulación útil más o menos en 2 a 7 días. O sea que hay un super posición con heparina de unos 5 días. Vamos controlando con tiempo de protrombina y cuando el tiempo está en entre 2 y 3 de INR, suspendemos el heparina. Bueno, vamos ahora a insistir de vuelta con los nuevos anticoagulantes porque todo el mundo está interesado en ello. Vimos que son inhibidores directos de la trombina, inhibidores directos de factor 10 activado. Se vida corta, no se monitorizan y se vio que pueden usarse
en la fibrilación auricular no valvular y como profilaxis y en los hemóboles. No hay que usarlos en insuficiencia renal. La Vigatran, pródroga, inhibidor selectivo reversible de la trombina. Lo que dijimos, depende de la absorción del pH. Así que si usa inhibidor de ambos protones, la absorción disminuye un 30%. El metabolismo no depende del citocromo 450, de disponibilidad baja, vida media 12-17 horas, se elimina fundamentalmente por riñón, el PTT se prolonga independientemente de la dosis y tiene poco efecto sobre el tiempo prolongado. Tiene un antídoto que es el nidadrucimab, que es el fragmento de anticuerpo monoclonal, y ese es un... O sea, porque por suerte ahora tiene antídoto. Acuérdense en que hay situaciones en que uno se ve muy mal si está con un anticoagulante, que es traumatismos, intoxicaciones y sangrado, ¿verdad? Entonces es importante disponer de un antídoto. Bueno, y se habló que en algunos casos hay una mayor incidencia de eventos coronarios agudos, lo cual después no se dijo nada. Rivadorsaván, lo que dijimos, inhibe el 10A en solución y está asociado al POV. Buena biodisponibilidad, vida media 5 a 9 horas, biotransformación a nivel hepático, acá tenemos los citocromos, un tercio se elimina por vía renal, prolonga el tiempo de protrombina del PTT, y si es necesario podemos estimar los niveles usando el test de inhibición del factor 10 activado. Es activo por vía oral, en general se usa en dosis única, pero depende de la patología, puede ser a veces fraccionado. Y por suerte ahora tiene un antídoto que se llama de SAMET alfa, que es una molécula modificada del factor 10 y actúa por antagonismo competitivo. Y no es dializable. Acuérdense que el dabigatran es dializable, pero los antagonistas del factor 10 activado no son dializables. Apixaban, bueno, es pariente de este, ¿verdad? Hace prácticamente lo mismo. La vida media aumenta en los adultos mayores. Metabolización hepática, 27% se elimina por riñón. Y también, si es necesario, podemos estimar los niveles con el test de inhibición del factor 10 activado. Activo por vía oral, también puede ser una o dos dosis diarias. Al principio una dosis diaria, pero puede ser una o dos dosis diarias. El antídoto es también el Andexamet alfa, que se acuerda que modifica el factor 10A y actúa por antagonismo competitivo. O sea que también tenemos ahora un antagonista para estos anticoagulantes, lo cual es importante para situaciones de violencia. Indicaciones de ellos, profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo, profilaxis de los accidentes tromboembólicos en la fibrilación auricular no valvular. Bueno, y ahora vamos a ver los agentes reversores de los anticoagulantes vía oral. Entonces tenemos lo que dijimos recién, el Andexamet alfa inhibe directamente el factor 10, los inhibe el factor 10A por vía oral. ¿Se acuerdan? Son rivaroxaban, apixaban, entoxaban. Es un análogo recombinante del 10A. Y autoconseñarlo para los inhibidores orales del factor 10A. O sea, se fija a ellos y evita entonces que estos bloqueen el factor 10A. Se usa en bolo intravenoso y después de seguido de una infusión de 2 horas. En este momento se encuentra en fase 3 de evaluación, ¿verdad? Todavía.
está por salir al uso general. Bueno, el inhibidor del dabigatran es el inarucizumab. Revierte el dabigatran, es un fragmento FAB humanizado de que se saca de ratón. Tiene una afinidad por el dabigatran 350 veces mayor que el dabigatran por la trombina, por lo cual se apodera de él. Produce una reversión rápida y completa del efecto y se usa por vía intravenoso y se elimina por vía renal. Y ahora tenemos estrella. Bueno, digo estrella porque funciona en un montón. Es el ciraparatán. Es una molécula sintética pequeña que revierte. Miren, pues, dabigatran, inhibidor del factor 10A, heparina no fraccionada, heparina bajo presión molecular, o sea que sería el antagonista de casi todos los anticoagulantes, y se administra en un solo bolo por vía endovenosa. Se encuentra en la fase 2 de evaluación. O sea, todavía no salió al uso público. Bueno, una cosa muy importante para todos los anticoagulantes, la adherencia. Hay que favorecer la adherencia a los pacientes por los riesgos y precauciones que tiene esta terapéutica, ¿verdad? Así que entonces hay que insistir en la importancia de la adherencia, que cumplan correctamente el plan terapéutico, las indicaciones. Ya vimos que la adherencia es baja en la población de tratamientos crónicos, o sea, en todos los... Yo le diría que todas las visitas no está de más averiguar cómo toma la medicación. Esto sí, todo lo que tiene que tomar. La adherencia es fundamental para el éxito del terapeuta y evitar las complicaciones. Bueno, interacciones de los nuevos anticoagulantes. Primera cosa, todavía hay poca información sobre estas drogas, son muy nuevas y no tenemos un parámetro de laboratorio que nos pueda guiar la dosificación. O sea, no tenemos un parámetro para guiar la dosificación. Son sustractos de la glucoproteína P. ¿Se acuerdan de la glucoproteína P que la vimos el otro día? Es un transportador de membrana que dificulta el transporte a través de las membranas. Tanto la digestiva, como la barrera hematoencefálica, como se acuerdan, la de los linfocitos, la glucoproteína P. Entonces bloquea parcialmente la absorción y el pasaje de algunas drogas a determinados sectores. Los inhibidores de la glucoproteína P aumentan, por supuesto, la absorción y la biodisponibilidad. Y los inductores disminuyen la absorción. O sea que esto va a interferir en la biodisponibilidad de estas drogas. Una vez vino un inglés a una conferencia de antidepresivos, dijo una cosa muy importante, hablando justamente de la glucoproteína P. Que los animales se comen las plantas. Entonces las plantas, para defenderse, crearon sustancias. Muchas de ellas tóxicas y muchas de ellas nosotros las hemos adquirido, estudiado y nos sirven como medicación. Y así ven los animales para defenderse, crearon sistemas y uno de ellos sería el de la glucoproteína. Interesante la versión del inglés. No sé si es cierto, pero a mí me preguntó. Bueno, y entonces vamos a ver las interacciones farmacológicas de estas drogas. Disminuyen el efecto. Y entonces acá tenemos nuestros amigos. Dabigatran, rivaroxaban y apixaban. La rifampicina, acuérdense que es un gran inductor enzimático. La rifampicina y el fenobarbital son grandes. Y la difenilantoína y la carbamazepina y hierba San Juan son grandes inhibidores enzimáticos.
Entonces, inhibe la glucoproteína P y aumenta la absorción de estas drogas. El consejo es: no asociar la Vigatran con ninguno de estos, no asociar Rivaroxaban con ninguno de estos, y la Pixaban, tener precaución. O sea, los inductores aumentan la absorción y hay que evitarlo cuando usamos drogas importantes como son los anticoagulantes. Aumenta el efecto. Y acá tenemos la metabolización, ¿verdad? Los antimicóticos azólicos, que son inhibidores enzimáticos, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, etc. Bueno, no tenemos que asociarlo con ninguno de ellos porque... Y el jugo de pomelo. Acuérdense del jugo de pomelo. Es un gran inhibidor enzimático. Y interactúa con gran cantidad de drogas. Bueno, después tenemos también los inhibidores de la proteasa que se usan en el tratamiento del VIH, ritonavir sobre todo y similares. No debemos asociarlo con estas drogas. Eritromicina y claritromicina, debemos usarlo con precaución en el rivaroxaban. Con el verapamilo tenemos que disminuir las dosis de dabigatran. Con amiodarona hay que tener cuidado si hay insuficiencia renal. Dronedarona no se recomienda con estas drogas. Quinidina, precaución en insuficiencia renal. Bueno, quinidina casi no se usa. Los AINE, precaución con todo, sobre todo lo que tiene semivida larga. Acuérdense que los AINE tienen y generan efecto antiagregador plaquetario, o sea que van a tener una interacción farmacodinámica con aumento del riesgo sanitario. Con los anticoagulantes no se deben asociar, y por supuesto con el antiagregador plaquetario, los más conocidos y usados, es decir, con clopidogrel, aumento del riesgo del sangrado, o sea, sin interacción de tipo farmacodinámico, aumenta el riesgo sangrado. Bueno, y acá tenemos un pequeño resumen de lo nuevo, ¿verdad? Prodroga, dabigatran es una prodroga, acuérdense que tiene que metabolizarse para ser, nosotros no. Dosis diaria, bueno, varía de uno a otro, vía disponibilidad, muy importante en los anti-10A y baja en los antitrombina. Vida media de la dabigatran es mayor que la de los otros. Eliminación renal de la dabigatran es más importante. O sea, se elimina el 80%, las otras alrededor de un 60%. Bueno, y drogas que interactúan, ¿verdad? Acá tenemos algunos. O sea, verapamila, amiodarona, hay que dar la mitad de la dosis. Quinidina no hay que darla. Y la claritromicina, la rifampicina, no hay que darla. Y acuérdense lo que dijimos, pantoprazol y inhibidores de protones disminuyen la biodisponibilidad del dabigatran. Y acá tenemos por distintos mecanismos, verapamil, claritromicina, ketoconazol y los antimicóticos azólicos, ritonavir y otros anti-VIH, la rifampicina, fenitoína y fenobarbital, debemos manejarlo con cuidado porque son inhibidores enzimáticos. Ventajas entonces de estas drogas serían la dosis más o menos fija, la vía oral, rápido inicio y fin de acción, tienen interacciones, ya vimos, bastante, pero menos que las antivitamina K. No hay control de laboratorio, lo cual puede ser a favor o en contra. Si hay duda, hay que pedir el control del 10A. Queremos controlar la función renal y la función hepática y mantener un control estricto de la presión. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Vemos que hay varios anticoagulantes disponibles.
Tenemos que conocer lo que vamos a usar bien, su farmacología, su farmacocinética, la farmacodinámica, su papel terapéutico. Y es poco probable que quede un único anticoagulante para reemplazar las vitaminas K. Entonces, indicaciones. Y entonces vamos a tener diversas opciones. Tenemos que seleccionar de manera específica y ajustado para cada paciente, ¿verdad? Así que vamos a tener varios disponibles, tenemos que conocerlos bien, tenemos que ajustarlos a nuestros pacientes e insistir siempre en la adherencia terapéutica por el peligro que el mal uso de los anticoagulantes, por falta de adherencia o por mal uso pueden tener. Bueno, es un tema largo, tiene muchas drogas, pero abarca una gran cantidad de patología importante. No sé si hay preguntas, o si no, si hay alguna pregunta y quieren, la pueden canalizar por escrito a la secretaría y después la contestamos. Ya, terminamos ahora. Terminamos. Sí, la pregunta. Va, si quieren hacer alguna cosa ahora sí, y si no, que la canalicen por secretaría, no me ha llegado ninguna de la otra vez. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Igualmente, saludos a toda la gente del Colegio Médico. Un abrazo. Hasta pronto.